Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues me tenéis por aquí un día más, en este caso, para ver los cambios al chamán en la nueva expansión de Shadowlands. Ya os comenté que Blizzard había puesto un artículo en el cual hacía referencia a, por el momento, todos los cambios en todas las clases. No los voy a ver todos, solamente de aquellas clases con las que me sienta más confortable, más seguro y pueda decir las cosas más con consistencia. Y bueno, en este vídeo vamos a tratar, como no podía ser de otra forma, al chamán, como primer vídeo. Así que bueno, primero vamos a ver los cambios generales, después pasaremos a ver los cambios en elemental, en mejora y por último en restauración. En cuanto a cambios generales, al margen de las habilidades comunes que ya tenemos por la clase chamán, se van a incorporar nuevas habilidades comunes a todas las spells. Así, como habilidades de sanación, tenemos la sanación en cadena y el tótem corriente de sanación. Como habilidades de daño, se van a incorporar la cadena de relámpagos, el choque de llamas, el choque de escarcha y el tótem abrasador. Y por último, como beneficios a aplicar a nuestro personaje, el arma lengua de fuego y el escudo de relámpagos. Pasemos ya a tratar más en concreto las diferentes especializaciones y vamos a comenzar por la especialización de elemental. El principal cambio va a ser la eliminación de la vorágine como recurso. Se va a volver a la gestión de CDs como la base del estilo de juego para el chamán elemental. ¿Cuál ha sido la justificación que ha dado Blizzard a esta marcha atrás, a este cambio? Pues que con la incorporación de la vorágine en Legión, lo que pretendieron fue facilitar la gestión del choque de tierra y del terremoto sin estar sujetos a tiempos de reutilización. Sin embargo, esto acabó convirtiéndose en un problema en sí, porque la SPEC era percibida como una del tipo generadora y consumidora de recursos, y el jugador anhelaba conseguir grandes beneficios, en este caso, pues mucho daño, con el uso de los consumidores de vorágine, lo que llevó al desencanto por la SPEC de algunos, porque realmente, bueno, pues si bien eran habilidades fuertes, quizás no tanto como deberían serlo, como debería ser un consumidor, por así decirlo. El aspecto fundamental de la rotación, o uno de los aspectos claves, va a ser el mantenimiento del choque de llamas en varios objetivos para maximizar el potencial de ráfaga de lava vía la oleada de lava. Dentro de estos cambios al chamán elemental se destacan dos pasivas fundamentales, la fulminación y el trueno sísmico, que van a estar vinculadas a la mejor gestión del choque de tierra y el terremoto respectivamente. Así, la descarga de relámpagos y el terremoto van a ser aspectos más secundarios de la rotación. Descarga de relámpagos va a contribuir a generar acumulaciones de fulminación que determinarán el momento de usar el choque de tierra para que este último sea más potente. Por su parte, cadena de relámpagos va a generar acumulaciones de trueno sísmico que habilitarán el terremoto, es decir, no lo harán más fuerte en principio, sino que solamente estará disponible cuando lleguemos a una serie de acumulaciones, a un cierto número de acumulaciones de trueno sísmico. Concluyendo con el chamán elemental, se hace referencia a un nuevo talento llamado descarga resonante. Este talento será una habilidad que, al margen de infligir daño en sí, va a provocar que tu siguiente hechizo de sanación o de daño de chamán se lance una segunda vez sin coste adicional. Pasando al mejora, en este caso también se va a provocar la eliminación de la vorágine como recurso, dándole así consistencia a la clase. La base del estilo del juego también va a ser la gestión de los CDs, pero en este caso se va a incorporar la necesidad de encadenar ciertas habilidades que desemboquen en puntos álgicos elevados de daño. Una pasiva será Arma Vorágine. Esto será un beneficio acumulable que podrá usarse para hacer que el siguiente hechizo sea de lanzamiento instantáneo y a su vez va a reducir el tiempo de reutilización de Guardia de la Tormenta. ¿Qué es Guardia de la Tormenta? Bueno, pues se trata de una habilidad que hace que tus dos siguientes descargas de relámpagos o cadena de relámpagos sean instantáneas y con daño adicional, lo que me hace pensar que el chamán mejora quizás se esté posicionando entre melee y rango, porque, bueno, según lo que desprenden de estas modificaciones, parece que también su daño se va a fundamentar en el uso de habilidades hechizos a distancia. Además, también el documento de Blizzard hace referencia a sobrecarga. En este caso, va a generar 5 acumulaciones de arma vorágine y otra cada segundo durante unos breves instantes. Hay que decir que nada dice este documento en el cual están los cambios de clase de si Guardia de la Tormenta o Sobrecarga son talentos o habilidades o pasan a ser habilidades.
Como no dicen nada, entiendo que seguirán siendo talentos, lo único que, bueno, pues Sobrecarga se ha rediseñado y Guardia de la Tormenta ha pasado de elemental a mejora. Arma Lengua de Fuego, que como hemos dicho era común en la clase, y Arma de Viento Furioso, en este caso exclusiva de mejora, se van a poder aplicar a tus armas en función de qué requiera cada situación, algo parecido a lo que ocurre con los venenos en los pícaros. Aunque ya sabéis que los pícaros tienen realmente, bueno, tienen muchos venenos, pero tienen dos tipos, se pueden incluir en dos categorías, venenos letales y venenos no letales. No puedes tener más de un veneno letal y un veneno no letal a la vez. Bueno, entiendo que como nosotros tampoco tenemos muchas cosas que aplicar, será incompatible aplicar el arma Lengua de Fuego y arma Viento Furioso, tendrás que elegir una u otra, no podrás tener las dos a la vez. Realizada, el talento ha sido rediseñado. En este caso, el tiempo de reutilización de choque de llamas y choque de escarcha se va a reiniciar con el uso de golpe de tormenta. Es un poco curioso la denominación, ¿no? Porque granizada parece que solamente se refiere a escarcha, pero no. Se va a reiniciar el tiempo de reutilización tanto de choque de llamas como de choque de escarcha. Bueno, pues el asalto abrasador, otro talento que tenemos en la actualidad, también ha sido rediseñado. En este caso se va a tratar de un potente ataque de fuego que va a infligir daño de este tipo, va a potenciar el tótem abrasador y va a permitir repartir rápidamente el choque de llamas entre los enemigos. Pues no sé si será eliminando el tiempo de reutilización durante un intervalo o directamente aplicándosele a los objetivos de una sola vez. Y por último tenemos la explosión elemental, que hasta ahora era un talento de chamán elemental, pasa a mejora y se trata de una potente habilidad a rango que se va a poder beneficiar de nuestra pasiva arma vorágine. Y bueno, al margen de todos estos cambios me gustaría hacer una apreciación. En el documento de Blizzard de los cambios en clase se manifiesta que tanto el monje viajero del viento, el monje maestro cervecero y el caballero de la muerte escarcha van a tener la opción de equipar armas de dos manos o dos armas de una mano. Bueno, puesto que el chamán mejora, pues tenía esa opción antiguamente, estaría bien que volviera. No dicen nada, pero entiendo que quizás esos cambios pues se hayan barajado o se estén barajando para incorporar en otras clases, en otras especializaciones. He escuchado algo acerca de los guerreros furia, la posibilidad de tener más flexibilidad en el tipo de arma que están utilizando. Y bueno, pues me parece que estaría bien la posibilidad de tener una doble build, una referida a armas de dos manos, un arma de dos manos, y otra de dos armas de una mano, más que nada porque así tenemos más posibilidades, tenemos más opciones, y bueno, teniendo más opciones siempre hay la posibilidad o hay más probabilidad de que exista otra build que aporte más daño de la que tenemos actualmente. Es decir, pues es una limitación menos, ¿no?, a la hora de escoger la diferente equipación, al margen de que es mucho más fácil coger un arma de una mano a coger coger un arma de dos manos a coger dos armas de una mano, ¿no? Va a requerir más tiempo siempre el tener dos armas, aunque quizás a largo plazo sea más rentable porque te va a aportar más estadísticas y demás. Pero bueno, yo creo que no está mal comentarlo, yo creo que estaría bien incorporar al chamán mejora la posibilidad de escoger el tipo de arma que quiere utilizar. Y por último pasemos al chamán restauración. Poquitos cambios para el chamán restauración en concreto y todos ellos vinculados al escudo de tierra, que va a volver a ser una habilidad base de esta rama de sanación. Se va a incorporar un nuevo talento que se llama aluvión de tierra, que en este caso va a consumir un cierto número de cargas de escudo de tierra para sanar al beneficiario actual y a varios aliados que se encuentren cerca de él. Y bueno, pues esto es todo de momento para el chamán. Ya me decís qué opináis de estos cambios, qué opináis de la eliminación del recurso vorágine y vuelta a la gestión de CDs como principal elemento de la rotación para el chamán elemental y para el chamán mejora. Así de primeras puede parecer un poco raro y pues se nos hace un poco complicado hacernos una imagen fiel, ¿no?, de lo que están tramando. Es necesario verlo para tener una impresión ya más clara, porque es un cambio muy radical con la situación actual y si bien es verdad que se remite a una situación posterior, pues sería necesario ver vídeos antiguos, aunque debido a la experiencia, ¿no?, a todo lo que van acumulando, a todo el saber de las cosas que no han funcionado, pues nunca será exactamente igual como experiencias pasadas, como expansiones pasadas, en las cuales la rotación también estuviera fundamentada en esta gestión de los CDs. Pero bueno, ya me decís, a ver qué. Mi primera impresión es buena, a ver qué pasa o cómo lo desarrollan.
y siempre dar un voto de confianza, ¿no?, a los desarrolladores. En cuanto al chamán restauración, esto sí que me interesa más. Si sois main chamán restauración, mirad a ver qué habilidad echáis en falta, si estos cambios son suficientes. Hombre, realmente de las tres especializaciones yo creo que ahora es la que mejor está a efectos pues competitivos, hacer contenido de todo tipo, Míticas Plus, PvP y banda, ¿no? Sí que es verdad que se hacía un poco más necesario tener una sanación potente en single target y que, bueno, pues puede sufrir un poco el chamán restauración con determinados afijos y demás, pero bueno, yo creo que en comparación con las otras tres especializaciones es la que menos medidas de refuerzo necesita, ¿no? Está bastante bien, ¿no? Todos los sanadores están más o menos a un nivel pues bastante equilibrado, pero en cualquier caso ya me decís, a ver, en el contenido que hacéis, qué escollos encontráis al chamán restauración que pudieran ser mejorados o, bueno, o que sí, están un poquillo peor que otras especializaciones de sanación. Y bueno, ya lo dejo aquí porque me empiezo a liar, empiezo a hablar y no paro. Espero que os haya gustado el vídeo, que paséis un buen día, una buena tarde, una buena noche y que nos veamos en el próximo. ¡Por Azeroth!